La amnistía a prófugos a condenados por corrupción y acusados por terrorismo es una condena a los demócratas. No cierra ningún conflicto, al contrario, abre muchos conflictos. La amnistía no trae convivencia, sino que es un paso más en el camino que conduce hacia la autodeterminación, como insisten en señalar sus propios beneficiarios. El Partido Socialista dice aspirar a gobernar Cataluña con el mismo independentismo que ya ha vuelto a exigir un referéndum. Curiosa forma de reconciliarse. Cataluña debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en Esquerra Republicana, ni en Junts, porque son tres patas del mismo proyecto, el proyecto de ruptura institucional.